en las casas blancas, amarillas, verdes, de cualquier color. Vamos a darle seguimiento a ese tema, Rubén Labastida. Por supuesto, Eduardo. Vamos con Ramsés Pech Razo. Él es máster en administración de negocios, especialista en temas de energía y comentarista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de seguir continuando con usted. Oye, nos gustaría conocer tu opinión con respecto al tema de los precios del petróleo, el alza del dólar y la economía mexicana, tanto en su crecimiento como en la pérdida del valor de nuestra moneda ante otras monedas. ¿Cuál es la visión que tú tienes? Ya comentaba yo al principio que le van a recortar otros 32 mil millones a Pemex de su presupuesto y la producción cayó de 2.5 millones de barriles diarios a 2.35 millones de barriles. ¿Cómo nos va a afectar a las personas de a pie, a los ciudadanos que andamos en la calle? Bueno, uno de los puntos importantes es que como ve la disminución de, hay la disminución de la producción, un número uno. Dos, el tipo de cambio que no suba más y se pudiera mantener en ese valor, los dineros que se tendrían que ir a las entidades federales van a ser menos, por lo tanto habrán menos servicios y menos programas que pudieran ayudar a las entidades federales o como por ejemplo los municipios y la parte de la federación al ver una menor cantidad de dinero y el recorte presupuestal que se espera que habrá en el 2016 para las entidades federales y sobre todo los estados que no tengan algo de hidrocarburos. Vimos que cuando se presentó la ronda cero se le determinaron los campos de explotación o exploración a Petróleos Mexicanos y posteriormente en la ronda uno se iba a participar como las demás empresas, iba a competir en la licitación por estos nuevos campos. Dada la situación de los recortes presupuestales, ¿tendrá recursos Pemex para poder competir con las otras empresas? Lo que no va a Pemex actualmente, si fuera la licitación hoy en día, no podemos ver lo que no están ni inscritos en la data room, ni han presentado alguna información para poder ser aceptados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Recordemos que la que va a autorizar todos los contratos es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahora bien, como Pemex le hicieron el recorte, la producción ha caído y los presupuestos que se esperan para el siguiente año, entonces lo que tendría que hacer es mantener e incrementar la producción a 2.5 millones y el mantenimiento a los 6 millones de pies cúbicos. Lo único que puede intervenir Pemex dentro de la ronda cero, que por ley le obligan, son en los yacimientos transfronterizos, como pueden ser los de aguas profundas o los de Shell Gas y Shell Oil, que les solicitan que inviertan hasta el 30% del total de la inversión. Solo ahí pueden entrar en los yacimientos transfronterizos. Entonces, ¿qué pasaría aquí, Ramsés Pech? ¿Las empresas extranjeras serían las que se comerían el pastel? Exactamente, y lo que se quiere aquí es que la inversión privada, que es la que viene en capital de inversión directa, que vienen en dólares, sería mejor que vinieran empresas que traen los dólares en función del tipo de cambio, porque tendrían ellos más dinero para gastar en nuestro país. En cambio, el presupuesto que tiene Pemex, acuérdate que se le da en pesos y se hace la conversión a dólares para pagar los servicios o lo que requiera Pemex. Acuérdate que el más del 70% de los contratos de Pemex está en dólares. Por lo tanto, lo más idóneo es que venga inversión directa de extranjeros, como tú bien lo acabas de decir, las inversiones que vengan nuevas. Ahora bien, los analistas internacionales están pronosticando que Estados Unidos va a seguir presionando para que el precio del barril se mantenga bajo. ¿De qué manera va a responder Pemex o cómo podría responder a esta situación? Porque a final de cuentas, los ingresos que genera Pemex pues son el motor que mueve a México como país, ¿no? Sí, pero acuérdate que a partir del 2016, cuando ya se hagan todas las asignaciones de las áreas de la ronda 1, ya ves que van a ser 5, que es la parte de exploración, extracción, aguas profundas, campos terrestres, Shell Gas y Shell Oil, la idea es que el primero de enero los derechos que van a pagar las empresas puedan sustituir parte de los derechos que pagaba Pemex. Es decir, que lo que pagaba Pemex al reducirla y estar en la ronda 0 más lo que ganen en las compañías en la ronda 1 tendrá que cumplir con lo que se especifica dentro del presupuesto de la ley de ingresos para 2016.
Por eso es importante que venga capital de inversión extranjera nueva para que pueda cubrir los derechos que posiblemente en su momento, si Pemex continuara, no los pudiera cubrir. Leía en una publicación, no recuerdo bien si es Milenio o otra de este tipo, donde tú aseverabas que las expectativas para Pemex no son halagüeñas, que inclusive se espera una disminución en los costos que paga Pemex a sus proveedores de un 30%. ¿Cómo va a repercutir esto si los proveedores no tienen la capacidad de bajarle a sus costos el 30%? Ya de por sí se les está mal pagando en México los servicios que le brindan a esta empresa. Lo que tienen que hacer las empresas, los proveedores, es, por ejemplo, si van a venir las empresas extranjeras con la ronda 1, ellos van a tener un valor de precio de mercado. Lo que se cobraba anteriormente en el mercado mexicano, que tenía el monopolio Pemex, podríamos decir que había un porcentaje de incremento en los precios. O sea, ¿un sobreprecio? Podía ser un sobreprecio en función de la... Podía ser, uno, de la ineficiencia que tendría Pemex, dos, de lo tardío que a veces tarda Pemex en pagar, y tendría que hacerse una evaluación. Es por eso que Pemex lo que está realizando ahorita es una evaluación tanto técnica como económica de los contratos que está realizando, y muchos de los contratos pudieran cancelarse en su momento si ya están por terminar, y no darle las ampliaciones que comúnmente se hacen. ¿Aquí qué estaría sucediendo entonces? ¿La petrolera mexicana Pemex tendría que ir en consorcio con otras empresas para participar en las licitaciones de la ronda 1? Tendría que participar, pero tendría que tener tanto capital como tecnología, como en la parte de desarrollo. Y las compañías, lo que tendrían que hacer, las nuevas, lo que quieren es realizar los trabajos en menor tiempo, con menor inversión y reducir costos para tener una mayor utilidad. Entonces Pemex lo que tendría que hacer es generar una mayor eficiencia y por lo tanto tener una reducción de costos para ser competitivo. Pero nomás te quiero comentar. Sí. En la parte de Pemex hay lo que se llaman las migraciones de los contratos de obra pública financiada y los CIEP, contratos integrales de exploración y producción. Esos contratos no son de la ronda 1. Se hicieron y son parte del proceso de la ronda 1, que es donde van a buscar en el mes de julio los nuevos socios que ya ganaron con anterioridad los contratos y ahora tienen que ponerlo bajo la nueva modalidad de los contratos. Siendo así las cosas, ¿cuál va a ser el panorama? ¿Qué nos podemos esperar los mexicanos? ¿Vamos a tener déficit en el PIB? ¿Vamos a tener falta de ingresos? ¿La situación se va a ir enrareciendo y endureciendo? Lo que vamos a tener es, por ejemplo, las proyecciones que tenemos del PIB para el próximo año tendrán que ser menores a las que tenemos hoy en el 2015. Y por lo tanto el porcentaje de crecimiento no debe pasar del 3%. Yo estoy calculando que el 2016 debe estar entre 2.5 en función del tipo de cambio, en función de la reducción de los presupuestos, y acuérdate que las inversiones dentro de la ronda 1 y lo que venga de la reforma energética no será en forma rápida, sino que tendrá que ser en gradual, en un periodo de 2 a 5 años. Bueno, pues ese es el panorama. De alguna manera lo que tenemos que prever es que no van a llegar los recursos de manera inmediata y el precio de los combustibles en México tampoco van a bajar. Sí, y la idea, lo que se tendría que realizar, es no solo estar pensando en la industria de hidrocarburos, sino hacer la transformación, por ejemplo, en la generación de electricidad o la infraestructura necesaria para la movilidad de los productos y de la gente dentro de nuestro país. Acuérdense que tenemos un retraso bastante en la parte de infraestructura de carreteras. Bueno, pues ahí tenemos la información, no tan buena en cuanto a las expectativas, pero muy completa. Ramsés Pech Razo, máster en Administración de Negocios, te agradezco infinitamente el que nos hayas platicado y puesto en contexto de lo que está sucediendo en el tema de petróleo. Muchas gracias. Buenas gracias y que tengan una bonita tarde allá en el DF. Bueno, ¿qué más podríamos comentar y añadir? Ya todo está dicho, ¿no? Vámonos a un corte y regresamos con el tema